There's a river in the south, and I must confess, she looks her best in summer dress. She is mighty long, and at some landing she's wide. Folks down south say she's another river's bride. Es formar en el terreno el punto de lectura y un pequeño huerto, así que os animamos a todos a que os llevéis un libro, lo leáis y lo volváis a dejar aquí para que lo lea otra persona. La noche del fin del mundo, un hombre que se dedica a hacer listas de libros y de obras de arte que va a destruir. Dice así: lo que más molestaba a William Peterson, protagonista de Bonfire, era Shakespeare y Platón y Aristóteles y Jonathan Swift y William Faulkner. Después imaginó las cenizas, porque en eso se convertirían, en las obras de Renoir, de Huxley, de Picasso. Toda aquella extraordinaria biblioteca sería devastada por el fuego. Mientras vosotros estáis obligados a bailar de acá para allá, a merced del viento. ¿Acaso no es suficiente motivo para sentir pena? Después miró su reloj, de su bolsillo, se la hacía tarde, alzó el cuello y se fue de aquí a la librería Tita Jueves generosamente ha cedido estos libros para fomentar la lectura en el barrio. Esperemos que esto se respete y que sea un inicio de esa biblioteca. Que los vecinos contribuyamos a que esto sea un punto de reunión de momento hasta mientras no podamos reunirnos en el terreno. Los hombres libros o los hombres libres también, porque son los hombres que están en contra de esa tiranía de unos pocos que quieren dictar lo que los demás deben de leer.